trans sin luchar por las personas negras, al igual no se puede luchar por las personas trans sin luchar por los inmigrantes o por las personas con diversidad funcional o las personas con las personas neurodiversas. Nuestra lucha tiene que ser por todas, porque las personas trans son parte de todas las comunidades. Existimos en todas partes del mundo y en todas las civilizaciones que han existido. Nuestra lucha no es para una sola comunidad, sino por una idea, una posibilidad de lo que puede ser Puerto Rico y lo que puede ser este mundo. Luchamos por un mundo donde la justicia, la paz y sobre todo el amor reina como el sol que nos alumbra. Un mundo donde cada joven puede expandir sus alas, donde el único límite a sus sueños es su capacidad de imaginar. Donde todas podemos vivir en armonía, sin temor a que nos violenten o nos maten. No llegamos aquí a esta tierra simplemente para ser testigos ante la injusticia. Llegamos aquí para corregir lo incorrecto y hacer lo injusto justo. Estamos aquí para despertar un pueblo. ¡Eso! Que a pesar de haber arrastrado una angustia por haber vivido una existencialidad que no es realmente la que nosotros nos identificamos, también después de muerto nos lacera nuestra dignidad. Eso no es justo. Nosotros vamos a estar aquí en pie de lucha. Esto es uno de los movimientos, uno de los paros que estamos haciendo, pero vamos a seguir haciendo hasta que nos respeten nuestras existencialidades, hasta que nos sintamos seguros. Hasta que nos sintamos seguros en nuestra patria, porque somos ciudadanos de esta patria. Nosotros no estamos exigiendo derechos adicionales ni tratos especiales y únicos para nuestro colectivo. Nosotros estamos exigiendo el mismo derecho, los mismos derechos humanos y el mismo trato y el mismo respeto.